Si Buda se veía fachero en blanco y negro, imagínatelo a color. Y sí, Aelita lo hizo posible. Muchas gracias por esta colaboración, de verdad. Si yo tuviera brazos, si tuviera brazos lo haría yo, pero no tengo brazos para colorear. Así que de nuevo digo muchas gracias y el crédito para Aelita que coloreó esta maravilla. Voy a dejar la cuenta de Twitter en la descripción del video y en el comentario destacado para que vayas y veas su trabajo. De verdad, no te vas a arrepentir. Pero bueno, al fin me puse al día con este manga y ¿qué puedo decir? Ahora me toca esperar como todos hasta el próximo mes. Dijo, ¿por qué carajos este manga no es semanal? Dijo, pero bueno, vamos de una con el intro y seguimos con esto. Yo soy Silver y bienvenidos a estas impresiones de los capítulos 42 al 44 de Shumatsu no Valkyrie. ¿Cómo se prendió esto, ah? La decisión de Buda modifica todo el fixture ya que añade un par de posibilidades, pero bueno, vamos por parte. ¿Se viene la evolución de Geir? Cada día se abre más la posibilidad de que Brunhild morirá antes de que termine el Ragnarok, así que veremos la evolución de Geir como personaje y que tome las riendas de lo que quede de este torneo. Y es que por cómo habla Brunhild, está claro que ella está decidida a hacer lo que sea para derrotar a los dioses. Ya que incluso si hace algo imperdonable, después le espera toda una eternidad para pagar por eso. Así que no sería raro que ella muriera en una de las batallas finales de este Ragnarok. Ahora bien, después de 40 capítulos, Geir al menos piensa en hacer algo más que solo mirar y llorar. Así que tenemos dos opciones. La primera es que siga igual que siempre, pero con un par de sugerencias útiles de vez en cuando. Y segundo, que por el desarrollo de la historia se vea obligada a madurar de golpe para salvar a la humanidad. Pero bueno, hablando también de Brunhilde, llegamos a la sección recurrente del canal, que es la de besarle las nalgas a esta valquiria, viejo. What the fuck? En estos capítulos se vuelve a demostrar que Brunhilde tiene a medio Ragnarok bailando como simios en la palma de su mano. Y es que Brunhilde no solo ha demostrado ser inteligente, sino que también es brillante. Desde antes del torneo, Brunhilde aseguró la cooperación de Buda y no solo eso, también anticipó que tarde o temprano Buda pelearía por la humanidad. De verdad, Brunhild o Brunhilde es la Aizen de este manga, y es que hasta ahora influyó en al menos el 80% del desarrollo de los eventos, ya sea por un plan o simplemente por su toma de decisiones. Pero bueno, como cosa a destacar, ojo con Buda. Hasta la fecha, el único dios que ha hecho sentir el verdadero terror a esta mina es Buda. Y sí, ni siquiera era en el comienzo del manga, cuando casi todos los dioses se la querían comer viva, se alteró. Pero con Buda, ojo ahí. Y no creo que sea solo por la tremenda facha que tiene este tipo. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Buda ha demostrado ser uno de los dioses más impredecibles hasta la fecha. Su decisión de participar por la humanidad modifica el fixture e incluso abre por primera vez la posibilidad de que un participante pelee dos veces. Ahora bien, en este último capítulo nos confirman un par de cosas. Primero, que la provocación de Buda a Loki no era solo eso, sino que él efectivamente le enseñó la devoción a Brunhilde. Y segundo, que Buda como mínimo no está a favor de los dioses. Sin embargo, la pregunta que surge aquí es, ¿qué tan apegado estaba al plan de Brunhilde? Recordemos que Brunhilde le pidió que le enseñara esa habilidad antes de que siquiera se planteara la posibilidad del Ragnarok. Así que Brunhilde le dijo ¿para qué quería aprender esa habilidad? Personalmente creo que sí, pero eso no quiere decir que trabaje con ella. Es decir, una cosa es que él odie o no a los dioses y otra cosa es que haga equipo con Brunhilde. De hecho, lo que sí quedó claro es que Buda fue usado por Brunhilde desde el principio, aunque claro, él se dio cuenta de esto y se dejó arrastrar. Pero bueno, en cuanto a Zero Fortuna o Zero Fortune, pues como mencionaba en el directo donde leímos el capítulo, sigo pensando que Buda va a ganar y que no será una batalla tan difícil. Habrá que ver qué tan fuerte es Zero Fortune, ya que en el encuentro durante la pelea de Raiden cuando querían ejecutar a Buda, al menos a mí me dio la impresión de que él no tenía problemas para pelear contra los 7 a la vez, pero está claro que esta fusión es algo más que la unión de 7 dioses, así que seguramente Zero Fortune es más fuerte que si los 7 dioses de la fortuna pelearan a la vez. Ahora bien,
Como uno de los puntos que nos dejó a todos ahí en alerta es qué pasará con el fixture. Y es que el hecho de que Buda pelee por los humanos automáticamente indica que al menos un dios tendrá que pelear más de una vez. Zeus no dudó en ofrecerse y creo que sí o sí él será el dios que peleará en la última ronda. Y esto, creo yo, entre comillas, arreglaría un poco el hecho de que Zeus saliera a pelear tan pronto. Recordemos que salió en la segunda ronda, lo que obviamente te deja como WTF, ya que es Zeus. Ninguno esperaría que pelee tan rápido. De hecho, pensándolo bien, es posible que Zeus no sea el único dios que deba pelear más de una vez. Y actualmente, los dos dioses que han quedado más enteros después de sus victorias son Thor y Zeus. Así que tendrán que pelear de nuevo o habrá un traidor en los humanos también. Y hablando de traidores, ¿Buda es el único traidor? Lo dije en la review anterior y lo repito, quizá no sea el único. ¿No será que Loki armó todo ese espectáculo con Buda para desmarcarse de cualquier sospecha y automáticamente incitar a los 7 dioses de la fortuna a pelear contra Buda? Y ojo, no digo que Loki tenga una razón de peso para traicionar a los dioses, es decir, es Loki, es el maestro del engaño. Además de que no sería raro que eso de Loki peleando contra los dioses en el Ragnarok se hiciera realidad en este manga. Y por último, ojo con Zeus, el viejo se ve fuerte, medio paquete y chistoso, pero es muy astuto. Recordemos que él fue uno de los primeros en ver a través del plan de Brunhilde, así que tampoco sería raro que él supiera que Buda los traicionaría en el Ragnarok. Recordemos que no nos muestran a Zeus cuando Afrodita y los demás estaban recalientes. De hecho, Zeus fue el primero en estar de acuerdo con que Buda pelee en contra de ellos, así que esto es porque es una buena oportunidad para limpiar al traidor. Ya veremos, el manga tomó un giro bien interesante con este cambio en el fixture. Tendré que esperar un mes al igual que todos, WTF. Pero bueno, gracias por ver este video y te espero en el próximo video de Shumatsu no Valkyrie. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook, y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.